Constitución Suprema reconocerán como comandante general del Ejército al señor general de Ejército César Augusto Astudillo Salcedo, obedeciéndole y respetándole. Agradezco al Supremo Gobierno por haber encargado a este soldado la misión de comandar nuestro ejército. Me siento honrado y lo recibo con humildad. Ofrezco mi mayor esfuerzo y dedicación para ser aquel líder que los represente y los motive a ser soldados comprometidos con nuestro Perú, actuando con integridad, siempre, siempre con respeto y actitud. La instrucción y el entrenamiento, el bienestar, la salud y el mantenimiento son las principales directrices. Todo ello nos permitirá tener soldados entrenados, con la moral muy alta, para actuar en cualquier escenario. Este ejército, que nació con la patria, siempre estará dispuesto hasta quemar el último cartucho. Con una moral indoblegable, le decimos a nuestros jóvenes, tenemos deberes sagrados que cumplir. Nunca lo olviden, soldados, porque tenemos deberes sagrados que cumplir en la lucha contra las amenazas que atentan contra la nación. Tenemos deberes sagrados que cumplir en instruir y entrenar a nuestros soldados con altos estándares que hoy demanda la tecnología. Tenemos deberes sagrados que cumplir en administrar con transparencia y honestidad los recursos que la nación pone a disposición del ejército. Marchemos juntos hacia esos objetivos. Cuenten conmigo, cuento con todos ustedes en este gran desafío. Siempre firmes, siempre dignos, respeto e integridad. Que el legado del coronel Bolognesi nos lo recuerden siempre. Muchas gracias.